El que ríe último ríe mejor, dice el dicho, y eso lo pudimos comprobar en la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Copa del Rey, tras vencer al Atleti en prórroga con un marcador de 3-1. En la mañana veíamos cómo los ultras del Atlético de Madrid provocaban a Vinicius colgando un muñeco con la camiseta número 20 del brasileño en un puente. Un acto que causó tremenda polémica e indignación. Vinicius no se había pronunciado por estos actos y prefirió hacerlo en el campo. En los alargues, el brasileño fue el encargado de marcar el tercer gol del Madrid, que aseguraba la clasificación de los merengues a las semifinales. En el festejo, Vinicius hizo un polémico gesto que se interpreta como respuesta a las provocaciones de los aficionados del Atlético de Madrid. El gesto es de toma, que la sigan, ya saben que sigue. Ha sido la respuesta del brasileño a la polémica del día. A pesar de lo complicado que empezaba la jornada, Vinicius pudo festejar la clasificación, su gol con el Madrid y por supuesto que lo hizo bailando en el Santiago Bernabéu.